Muchas gracias. Le agradezco a todos haber aceptado nuestra convocatoria. Nos sentimos muy orgullosos de la presencia de todos ustedes esta noche aquí con nosotros. La realidad es que nosotros no estamos acostumbrados a celebrar los éxitos. De hecho, en 36 años solo hemos hecho dos celebraciones. Cuando cumplimos 25 años, por supuesto, por el número. Y ahora, en los 35, porque pasando un balance con don Pedro, nos dimos cuenta de repente que ya éramos de las compañías de construcción más viejas del país, increíblemente. Porque ustedes saben que la industria de la construcción es muy cíclica. Mucho trabajo en un momento, cero trabajo en otro momento. Y cuando baja, se lleva generaciones de compañías. En consecuencia, 35 años en la industria de la construcción es motivo de celebración. Por supuesto, tenemos más compañías más viejas. Me honra mucho la presencia de don Tato Bisonó, que debe de ser una de las compañías más viejas, más prestigiosas del país. Le agradezco mucho a don Tato su presencia y su consejo durante estos 35 años. Don Tato me dio la primera obra pública en el año 86, un edificio en el proyecto Los Reyes. Me recuerdo que todos los ingenieros estábamos a las 11 de la mañana en el edificio Rosmil. Don Tato llegó a las 10 de la noche, pero nos atendió a todos y todos salimos con un contrato de edificio. En consecuencia, lo cíclico de la industria hace la vida de una constructora muy efímera. En consecuencia, es motivo celebrar los 35 años. Y no es que no hemos pasado por crisis, hemos quebrado dos veces. Quebramos en el 85 porque había una crisis en el país y vino el Fondo Monetario y restringió el gasto, y el primer gasto que se restringe es la construcción. Nos quedamos sin trabajo y llegamos a parar a una de las habitaciones de la casa como oficina, porque los muchachos no habían nacido y me sobraba una habitación, ahí puse la oficina. En el año 90 volvió el país a tener crisis, volvió el Fondo Monetario, volvió a restringir el gasto y volvió la construcción a hacerse cero. Y llegamos a parar a una caseta de una construcción frustrada, donde precisamente hoy yo vivo. Al final del día decidí 10 años más tarde hacer mi casa ahí. Pero esas fueron dos grandes enseñanzas. Tal vez estamos aquí 35 años después por esas dos experiencias que tuvimos. Porque nos dio dos enseñanzas. Una, que era imposible mantener una constructora solamente ofreciendo servicios. Te hago la casa, te hago el edificio. Me gano una licitación de una carretera, eso no da estabilidad, eso da volatilidad. En consecuencia, hicimos un plan estratégico con dos líneas de acción. Una de diversificación para productos y otra de internacionalización geográfica. En base a esa estrategia que hicimos en el año 90, en el año 92 comenzamos a comprar equipos pesados para vender un producto que se llama horas de alquiler. Y compramos un primer camión que me ayudó a comprarlo don Chiche Fonder, porque me lo metió en un paquete que compró para Mera Muñoz y Fonder. Y entonces comenzamos a comprar equipos. Yo recuerdo que se acabó el acueducto Valdés y a Santo Domingo y se comenzó a hacer el acueducto Cibao Central.
Y entonces fui donde Pedro Esteba, que anda por ahí, que estaba iniciando en implementos y maquinaria azul, y me fió 3 excavadoras nuevas, Caterpillar 320. Y la metí todas en el acueducto Cibao Central. Y entonces Balaguer se iba en el 90, en el 94. Pero de alguna manera no se fue en el 94, se fue en el 96. Y duplicó la carretera Duarte en esos 2 años. Y seguí comprando equipos. Todo el equipo del país se podía alquilar. Y Pedro me siguió fiando equipos. Hoy tenemos más de 1,000 unidades de equipos pesados. Y fue la primera división que hicimos en el 93. Pero como Balaguer se iba en el 94 y la construcción se iba a caer, pues decidimos en el 93 hacer la fábrica de estructuras metálicas Acero Estrella. En un año malo, porque como usted recordará, don Celso, en el 90 se abrieron las aduanas, entraban los productos y la industria decayó los 10 años de la década del 90. El crecimiento de la industria fue negativo durante toda la década y yo había acabado de poner una industria para dar servicio a la industria y la industria estaba decayendo. Entonces tuvimos que ser muy innovadores y trajimos una serie de productos nuevos, incluyendo los edificios multipisos con la tecnología Metal Deck. Eso nos ayudó muchísimo y crecimos mucho. Por aquí anda también el ingeniero Reginal García, que diseñó esos puentes de diseño de avanzada que tenemos en la ciudad. Entonces, los puentes metálicos, casi esculturas, comenzaron a formar parte del acero. En el año 2002 nos diversificamos para hacer los aceros en lámina. Eso significa que vendemos zinc, alucín, tejas metálicas, correas en CNC, todo ese acero plano. Eso nos daba un crecimiento vertical en la industria del acero. En el año 2003 entramos a concreto. En el año 2013 entramos al cemento. Agradezco a doña Raiza y a doña Denise la presencia esta noche. Entrar en el concreto, en el cemento, por supuesto, fue una osadía, para no decir un atrevimiento, ¿verdad? Pero ya teníamos productos, podíamos vender productos, no solo servicios. También diversificamos fuera de la construcción para disminuir la volatilidad, era el mismo ejemplo. En el año 2003 invertimos en el Aeropuerto Internacional Cibao, que preside don Félix y que ha sido un proyecto muy exitoso. En el año 2005 compramos Multimedios del Caribe, el Caribe y CDN. En el año 2008 invertimos en un hospital de los pocos grupos privados que hemos decidido apoyar full un hospital. También hemos sido muy exitosos. Pasado mañana va el presidente Medina a darnos un primer Picasso de un hotel y una torre profesional. En el 2011 compramos a Ochoa junto con don Félix. En el 2014 compramos participación en AES también junto con don Félix. Y en la segunda rama del plan de acción, que es la diversificación, la internacionalización, hoy tenemos trabajos en Haití, en Panamá, en Costa Rica, en Paraguay y en Jamaica. Estamos licitando fuertemente en Brasil, en Perú, en Colombia y en Guyana. Y acabamos de entrar al mercado norteamericano con una licitación que ganamos de un puerto en el estado de Alabama. Toda esa línea de acción, todo ese esfuerzo ha sido
para evitar la volatilidad que afecta a la industria de la construcción. Hoy llegamos a los 35 años y tenemos más de 4.000 empleos directos. Si unimos las empresas donde tenemos participación importante, tenemos unos 15.000 empleos directos. Hemos construido más de 20 millones de pies cuadrados de techos, más de 1.200 kilómetros de vías y vendemos al año más de 15 millones de fundas de cemento y más de 350 mil metros cúbicos de concreto. Yo, José Alfredo y Manuel, anoto todo lo que dice Don Pepín, porque Don Pepín es una Biblia ambulante. Y dice Don Pepín en su última charla que un bruto trabajando produce más que 15 inteligentes sentados en una mecedora. En consecuencia, me ha favorecido ese... Parece que lo oí antes, lo de Pepín, y decidí que tenía que trabajar mucho. En consecuencia, esta actividad de celebración de 35 años, más bien es un acto de acción de gracias. Es dar gracias por lo obtenido, por lo realizado. Es dar gracias a Dios por el juicio y tal vez por el coraje. Es dar gracias a los clientes que siempre nos han apoyado y que siempre hemos tenido muchos clientes satisfechos. Es dar gracias a los compañeros de trabajo en Estrella por su solidaridad, por su entrega, por su lealtad. Es dar gracias a los bancos, al sistema financiero en general, porque este crecimiento ha sido financiado. Yo no me lo traje de las agüitas, tampoco me lo dejó mi papá. He tenido mucho soporte de los bancos y del sistema financiero, que ahora nos da a los empresarios nuevas opciones. Aquí tenemos a Gabriel y nosotros tenemos emisiones en el mercado de valores que pasaron y que están en proceso. Y por supuesto, gracias a mi familia, que siempre me ha estado apoyando en las muy buenas y en las muy malas. Entonces, cuando decidí celebrar los 35, llamé a don Frank Moya, quien tenemos el privilegio de ser parte de nuestro consejo de directores. Y le dije, don Frank, quiero celebrar los 35. Y yo, me impresionó mucho el libro que usted hizo de los 50 años del Banco Popular, que se llama El Gran Cambio, Mármol. Que yo lo uso en cada viaje. Llamo a Mármol para que me mande dos o tres libros para regalar esos libros porque es una fotografía de cuánto hemos cambiado en el país en los últimos 50 años. Entonces, yo quisiera, don Fran, hacer un libro similar que sea de las infraestructuras, con fotos de la infraestructura y con historia de la infraestructura. Don Frank se enamoró del proyecto a primera vista. Dijo que impresionantemente no se había escrito la historia de nuestras infraestructuras. E inmediatamente hizo un equipo de fotógrafos y de historiadores que han trabajado más de un año en este proyecto. Mi rol aquí no es hablar del libro, eso va a hablar don Frank y don Pedro. Pero como don Frank tuvo la cortesía de enseñármelo antes de publicarlo, y yo me leí el borrador
y vi las fotos, más de 6,000 fotos, para elegir las que están en el libro, pues yo quedé enamorado del libro, por lo que aprendí. Porque el libro enseña la importancia de una obra de infraestructura, cómo se desarrollan los países cuando se hacen las obras de infraestructura. Y cómo perdimos mucho tiempo también, porque Colón llegó en 1492 y las primeras carreteras se inauguraron en 1922. O sea, perdimos más de 400 años donde solamente se construyó las ciudades coloniales. Pero también el libro nos enseña que en construcción hemos tenido continuidad en las políticas públicas. En los últimos 100 años, todos los gobiernos han construido, unos más, otros menos. Pero se ha creado incluso el estigma de que el gobierno que no construya es un mal gobierno. Y también el libro nos enseña, digamos, el apoyo empresarial. Yo cuando veía la avenida Rivas en La Vega, o Villa Rivas en el Bajo Yuna, digamos, en el noreste del país, no sabía que era en honor a un empresario vegano que se llama Gregorio Rivas, que consiguió concesiones de drenar el Yuna para sacar los productos, que apoyó los trenes, el tren Puerto Plata, el Puen, el tren Samaná-Santiago, que solamente no llegó ni a Samaná ni a Santiago, se quedó en Sánchez y La Vega. De modo que con esta entrega yo creo que estamos haciendo un gran aporte al país, a la sociedad. Yo tengo que darles las gracias al doctor Moya Pons por la pasión con que hizo este libro que hoy estamos presentando ante ustedes y que se lo daremos a todos al final. De modo que muy agradecido por el enorme honor que me hace todos ustedes con su presencia. Muchas gracias.